es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para nosotros implica fundamentalmente un proceso de reconocimiento de derechos. Y eso es lo que venimos a hacer hoy a la comunidad de Mezcala, una comunidad que históricamente ha reclamado su reconocimiento como comunidad indígena, y estamos aquí para escuchar justamente sus planteamientos y para acompañarlos en esta solicitud que pronto habrá de materializar, así lo espero, el Congreso del Estado. Hemos estado llevando a cabo una serie de reuniones y visitas con diversas comunidades indígenas del Estado, y es en ese marco de constante cercanía y trabajo que agendamos esta reunión con ustedes. Y esperemos que a través de nosotros su voz sea escuchada fuerte y claro en el Congreso de Jalisco. Mezcala es un pueblo antiquísimo, un pueblo tradicional, un pueblo que desde antes de la llegada de los españoles ya existíamos. Todo alrededor de la isla se encuentran alrededor de 52 familias trabajando, cultivando chayote, jote, maíz, pescando. Creemos nosotros que esas 52 familias son justamente las que están cuidando este espacio comunal, comunitario. Lo que sucede con la comunidad de Mezcala, es una comunidad coca, como sucede con las otras comunidades indígenas en este estado y en este país, es que sufren prácticamente de los mismos problemas: la invasión de sus tierras, la falta de reconocimiento sobre su propio territorio, la ausencia de derechos para construir libremente su identidad. Algo que en lo particular ellos tenían el problema es que no se les reconoce como un pueblo indígena porque ya perdieron la lengua y porque perdieron la vestimenta, pero ellos son un pueblo que tiene que ser reconocido, sentirse con una identidad plena y respaldada, que sus derechos como comunidad sean protegidos. Yo veo una disposición extraordinaria de parte de la comunidad de Mezcala, de sus comuneros, de sus autoridades, para poder construir juntos una agenda de trabajo que nos permita enfrentar esta problemática, pero que al mismo tiempo nos permita avanzar en materia legislativa, en una reforma legal para reconocerles sus derechos y generar mecanismos adecuados para tutelarlos. Las leyes no se pueden hacer desde el Congreso, las leyes tienen que sentir y palpar la realidad de los pueblos, de la problemática de la ciudadanía, y esta es una realidad. La postura de la Asamblea General de Comuneros es no a la privatización de la isla y no a la comercialización de nuestra historia. No vamos a abandonar a la comunidad indígena, todo lo contrario, vamos a ser solidarios desde la trinchera legislativa y desde la trinchera política en particular.